Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar. Mi nombre es Florencia Kahn, soy presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para nosotros, la verdad que es un placer poder hacer este webinar sobre comunicación en tiempos de pandemia. Creemos que es un gran desafío y la verdad es que queremos aprovechar al máximo a nuestros disertantes y por eso es que vamos a pedirles que ustedes pongan sus preguntas en el Facebook, en donde pueden poner los comentarios a medida que los disertantes van hablando y cuando finalice las dos disertaciones y después el panel, vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. Estamos viviendo una situación inédita con la pandemia del COVID-19 y la realidad es que hay una cantidad de información que por lo menos para nosotros los médicos es a veces hasta difícil de poder procesar y de poder un poco distinguir aquello que realmente tiene una relevancia, aquello que es por ahí un reporte de caso que no tiene tanta importancia. Entonces, creemos que varias de las herramientas de este webinar nos van a ayudar también en eso, y también a los periodistas sobre las estrategias para comunicar en este tema. Bueno, sin más, empezamos con el primer disertante. Le vamos a dar la bienvenida a Pedro Kahn, que nos va a hablar de COVID-19, todo lo que necesita saber. Es un poco ambicioso el título que le pusimos, pero bueno, la idea es resumir algunos de los conceptos más importantes. Pedro Kahn es director científico de Fundación Huésped y director del Centro Médico Huésped, es consultor de la División de Infectología del Hospital Fernández y también profesor titular del Departamento de Medicina, Orientación e Infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y actualmente forma parte del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en relación a la pandemia. Bueno, adelante y gracias por estar. Bueno, buenas tardes. Necesito que dejen de compartir la pantalla desde la SABE para poder compartir la mía. A ver ahora. Segundito, vamos a ver. Bueno, ¿se ve la pantalla? ¿Se ven las diapositivas? Sí, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse a este webinar de la SABE. Gracias a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología por la invitación. Lo que yo voy a hacer, no voy a decirles todo lo que ustedes quieren saber, sino simplemente contarles algo de lo poco que hemos ido aprendiendo en estos cortos 4 meses, ¿no? Comienzo por mostrarles, con no sé, un cierto orgullo, la foto que se obtuvo en el Instituto Malbrand del virus SARS-CoV-2, que es uno de los pocos institutos en el mundo que ha logrado fotografiar el virus de esta manera, así que bueno, empezamos con una buena imagen. Al igual que los yogures, esta charla tiene fecha de vencimiento y vence el día de hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente es muy dinámico la marcha de los conocimientos. Y entonces, evidentemente, hay cosas que se les digo hoy, y si por ahí la sabe, me vuelve a invitar en 15 días, algunas cosas pueden haber cambiado. Así que tengan un poco de paciencia con eso. Evidentemente, el mundo ha cambiado desde una situación que se dio en un mercado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, a donde coexisten seres humanos, animales muertos y animales vivos, en una mezcla un tanto promiscua, digamos, que ha motivado ya algunas otras enfermedades, pero nunca una tan grave como esta, que llevó a que el mundo se paralizara, como ustedes pueden ver en las fotos, ¿no? La situación actual, los números cambian día a día. Al mediodía de hoy había 4.300.000 infecciones, casi 300.000 muertes y 1.600.000 personas recuperadas. Los números del boletín de esta mañana de Argentina nos hablan de 6.500 casos, más de 320 fallecidos y unos 2.286 recuperados. Qué bueno es ver que en realidad el número de recuperados es 7 veces mayor que el número de fallecidos, ¿no? Eso
a pesar de que los medios de comunicación a veces ponen más el acento en los muertos, cosa que está bien que lo informen, no hay que dejar de considerar que la mayoría de la gente se recupera. La evolución a lo largo del tiempo, ustedes la pueden ver aquí, la línea verde marca el 25 de marzo, no el 20, que fue cuando comenzó la cuarentena, sino el 25, que es cuando se considera que la cuarentena empezó a ser efectiva. Al principio la gente no sabía muy bien cómo manejarse. Y ustedes pueden ver que una enfermedad que empezó siendo del 100% de casos importados, al poco tiempo pasó a cruzar la curva y a ser ahora, digamos, una mayoría de casos no importados, tanto por casos por conglomerado como por circulación local. Como pueden ver, ya desde el 11 de marzo se empezaron a adoptar medidas con la cuarentena de viajeros y progresivamente, en un plazo de 9 días, se fueron tomando medidas que determinaron que Argentina empezara muy tempranamente, cuando apenas tenía 100 casos, con las medidas de control. Habrán visto esta diapositiva porque la mostró el presidente en dos de sus presentaciones, que tiene que ver con los días de duplicación. ¿Cuánto tiempo tarda Argentina en duplicar el número de casos? El 25 de marzo, tomando otra vez esta fecha, estábamos en aproximadamente 4 o 4 días y medio para duplicar los casos. Llegamos a estar en una cifra de 26, y ahora, como ven, ha bajado, y esto está actualizado hasta el 9 de mayo, porque se tardan unos días en actualizar los tiempos de duplicación. Ha bajado precisamente por la situación que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, básicamente, en las barriadas populares, ¿no? Una de las preguntas que se hace con frecuencia es si Argentina testea poco, testea mucho. Bueno, acá ustedes lo pueden ver. Por un lado, en el rectángulo azul, ven que llevamos más de 90.000 test realizados, que son casi 2.000 por millón de habitantes. Solamente en las últimas 24 horas se hicieron casi 3.000 test y hay 340 laboratorios habilitados. Y lo que ustedes ven en la gráfica, que está actualizada hasta el 23 de abril, pero de todas maneras vale la tendencia, ustedes pueden ver que hay grandes columnas que están en un color zanahoria, digamos, y hay unos pequeños cuadraditos en color azul. Bueno, lo que está en ese color zanahoria, digamos, son los negativos de cada día, y lo que está en azul son los positivos. Más del 90% de los test que hacemos en Argentina son en pacientes que tienen criterio de caso sospechoso y sin embargo dan negativos. Así que imagínense si le hubiéramos hecho caso a los que desde algunos medios proclaman que hay que hacer testeos masivos, sin saber lo que son testeos masivos, que implicaría más o menos como pararse en la esquina de Santa Fe y Callao y ofrecerle a la gente que se testee al azar. Así que bueno, esto que ven ustedes es una de las tantas cosas que hacen algunos de los informáticos que tratan de apoyar desde afuera la tarea de los infectólogos y los epidemiólogos. Y este es un cuadro que se interpreta por sí solo. Lo que ustedes ven en verde está muy bien, lo que está en amarillo está en situación de riesgo, lo que está en rojo es más complicado. Y como pueden ver, arriba de todo, Catamarca y Formosa, dos provincias con 0 casos. Luego vienen una cantidad de provincias que tienen solo casos importados, o en todo caso, casos por contacto estrecho. Y lo que está marcado en rojo, en la línea inferior, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro, Chaco y la ciudad de Buenos Aires, que son los que están en las situaciones más comprometidas. Particularmente, Buenos Aires y el conurbano, que representan aproximadamente el 94% de los casos en este momento. Aprendimos de la epidemia en China, y lo mismo se ha dado en la Argentina, que esta es una infección que ataca fundamentalmente a personas que están entre los 20 y los 60 años, pero la mortalidad, como pueden ver en la línea amarilla, es mucho más alta en las personas que tienen más edad. Se duplica a partir de los 50 años. Para Argentina, la edad promedio de adquisición de casos es 43 años, la edad promedio de los fallecidos es de 73, así que eso explica la vulnerabilidad de la población que tiene más edad. Es importante saber que coronavirus había desde hace mucho tiempo, y de hecho nosotros tenemos coronavirus circulando en nuestro país hace mucho tiempo, pero que producía cuadros de resfrío común, catarro de vías aéreas superiores, como lo producen los adenovirus, los rinovirus, etc. Sin embargo, en el siglo XXI emergieron dos coronavirus nuevos. Uno fue el SARS, el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, con 8.000 casos y 10% de mortalidad. Y en el Medio Oriente, el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, en el año 2012, con 2.500 casos y 35% de mortalidad. Fíjense que en ambos casos tienen ustedes el dibujo de un murciélago, y acá, digamos, con un huésped intermediario, que en el caso del SARS es el pangolín, un animal que no tenemos en nuestra región, y en el caso del MERS, los dromedarios, que tampoco tenemos en nuestra región, y eso probablemente explique por qué no tuvimos nosotros, no nos vimos afectados ni por el SARS ni por el MERS.
Este es un virus que tiene una capacidad de contagio moderada, si lo comparamos con sarampión, que contagia entre 12 y 18 personas por caso, viruela 5 a 7, y ustedes pueden ver que este coronavirus está entre 1,4 y 2,5 aproximadamente. La transmisión se da básicamente en diferentes estadios. Lo importante para subrayar aquí es la parte inferior de esta pirámide, que los pacientes presintomáticos o con cuadro moderado pueden no consultar y no ser diagnosticados, pero pueden diseminar el virus a sus contactos. La transmisión se produce, como ustedes saben, por las gotas que surgen cuando hablamos y sobre todo cuando son impulsadas con fuerza, cuando estornudamos o tosemos, y digamos con menos certeza cuando se forman aerosoles. Por supuesto que por contactos, cuando tocamos algunos objetos inanimados que pueden estar contaminados, pero ahí la base fundamental para entender es que no son las manos por donde penetra el virus, sino si nos llevamos las manos a la cara, particularmente a los ojos, a la nariz o a la boca. No está clara la transmisión por vía fecal oral, como es el caso, por ejemplo, de la hepatitis A, pero sí sabemos que hay abundante virus en la materia fecal de los pacientes. Y la transmisión vertical, a través del canal del parto, no está demostrada, pero sí hay casos de transmisión connatal, es decir, de bebés que han nacido de madres infectadas y que después de nacer se contagian. Como les decía, el R0, digamos, la tasa de transmisión de una persona infectada a otra es de 1,5 hasta 3,5. Por supuesto que hablamos de esto en circunstancias que son sin el distanciamiento social apropiado, sin el uso del tapabocas y sin tomar las medidas que se deben tomar. Y recordar que se puede transmitir desde 1 o 2 días antes de los primeros síntomas, en el estado presintomático. Hay una definición de caso sospechoso nueva que fue generada el 11 de mayo, que es bueno tenerla presente. Esta se trata de que los pacientes tengan fiebre de 37,5 o más y agregan a esto tos o dinofagia, es decir, dificultad para tragar, dificultad respiratoria y trastornos en el olfato y en el gusto, sin otra causa que lo explique, y que en los últimos 14 días hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19, hayan viajado en los últimos 14 días fuera del país, cosa que ya es muy difícil, o tengan un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local, que son las 4 que yo les había mencionado recién en la diapositiva de los semáforos. Pero también hay otros criterios nuevos que incluye al personal de salud, residentes, personal de seguridad, personal que trabaja en sitios de internación prolongada como los geriátricos, habitantes de barrios populares y pueblos originarios, a donde la definición es mucho más laxa. No hace falta tener fiebre, porque puede ser fiebre, pero también puede ser tos y dificultad respiratoria, tos y anosmia, etc. También se toman como criterio los contactos estrechos de casos confirmados con uno o más síntomas, o también todo paciente que presente anosmia o trastornos del gusto, de reciente aparición y sin ninguna otra causa. Entonces ahí, en ese caso, antes de hisoparlo, se espera 72 horas y se le indica toma de muestras al tercer día de haber iniciado los síntomas. Y finalmente, en las jurisdicciones definidas con transmisión local, que son las que les mencioné antes, cualquier paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, sin otra causa que lo explique, y en las jurisdicciones sin transmisión local, pacientes con infección respiratoria aguda grave que tengan requerimiento de internación. Así que es un criterio más amplio, lo cual nos lleva a testear más pacientes. La definición de contacto estrecho, es importante que se conozca, se refiere a cualquier persona que haya prestado cuidados a un caso confirmado y no haya utilizado las medidas de protección adecuada. Y un dato muy importante es que cualquier persona que haya permanecido en contacto de un paciente a menos de 2 metros de un caso confirmado, mientras este presentaba síntomas durante al menos 15 minutos, debe ser considerado contacto estrecho. Y hay también una definición para los barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas, etc. Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados, toda persona que concurra a estos centros comunitarios, cualquiera de ellos que están listados aquí, y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, otra vez menos de 2 metros y durante 15 minutos. Para prevenir el contagio, esto lo habrán visto mil veces en la televisión, no me voy a detener mucho, pero sigue siendo la herramienta más importante que podemos tener. El distanciamiento social, el lavarse las manos, preferentemente con agua y jabón, y si no, como segunda opción con alcohol gel, saber estornudar en el pliegue del codo, no tocarse la cara, etc. La experiencia china fue la primera que nos enseñó que el 80% de los casos, fíjense que este es un trabajo con 45.000 casos, es decir, una N muy importante, el 80% de los casos van a tener formas leves
que pueden ser desde una febrícula que dura un día y no pasa más nada, hasta un cuadro gripal bien instalado, pero sin insuficiencia respiratoria, un 14-15% van a presentar neumonía y un 5% van a tener necesidad de cuidados críticos, muchos de ellos con necesidad de asistencia respiratoria mecánica. La enfermedad tiene dos fases claramente establecidas, una que tiene que ver con la actividad viral, es decir, la multiplicación del virus que produce entonces una primera situación de infección, pero luego el organismo reacciona con una respuesta inflamatoria, que si esa respuesta inflamatoria es descontrolada, se produce una fase hiperinflamatoria con la producción de una cantidad de sustancias llamadas citoquinas que van a producir una cantidad de daño orgánico. En realidad el daño final lo produce más la respuesta inflamatoria que el propio virus. Para el diagnóstico ustedes saben que hay diferentes técnicas. Por un lado, la técnica de PCR, que se positiviza desde el día menos 2, es decir, de los dos días previos a la aparición de los síntomas, y tiende luego, a partir de la segunda o tercera semana, a negativizarse. Y luego están las técnicas de laboratorio para detectar inmunoglobulinas, es decir, detectar anticuerpos. IgM, que se positiviza a partir aproximadamente del día 7, IgG, que se positiviza a partir del día 10 a 14 días. Y entonces, lo que tenemos que entender es que estas pruebas, con excepción de la PCR, por supuesto, las pruebas de anticuerpos, no sirven para hacer diagnósticos, solo sirven para estudios epidemiológicos, y todo lo que nos van a decir es si una persona estuvo o no estuvo en contacto con el virus, pero ni siquiera nos garantizan que esté inmune. No podemos decir hasta el momento que estos anticuerpos sean protectores. No sabemos si son protectores. Esperamos que lo sean, pero no tenemos ninguna confirmación que sean así. Es probable que alguna protección produzcan, porque hasta el momento no se han verificado casos de recontagio. Entonces, es probable que tengan algún efecto protector, lo que no sabemos si este efecto protector dura 20 días o dura 20 años. Sarampión dura para toda la vida el anticuerpo protector. En HIV tenemos anticuerpos, pero no son protectores, así que no sabemos el comportamiento. Las manifestaciones clínicas, más o menos ya hemos hablado, vean que hay en un 5% de los casos pacientes que pueden tener síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea, y el resto son los síntomas que ya hemos comentado. Hay que estar muy atento a la aparición de disnea, dificultad para respirar, porque eso puede ser el prolegómeno de una evolución negativa. Y hablando de evolución, ustedes pueden ver aquí en este cuadro, cuatro cuadraditos, el amarillo, que es para las formas leves, el de las moderadas, el celeste, el de las severas y el de las críticas. Y ustedes pueden ver que la enorme mayoría de los casos leves van a evolucionar bien, se van a recuperar. Una buena parte de los moderados lo mismo, mientras que los severos y críticos tienen mucha tendencia a un desenlace fatal. Pero vean que hay una flecha roja que sale acá del límite entre los leves y los moderados, que puede ir también a la fatalidad. Por lo tanto, no se puede hacer un pronóstico inmediato en los primeros días de cuál va a ser la evolución del paciente hasta que no entremos por lo menos entre el quinto y el décimo día. Por supuesto que, como en la época de la Edad Media, como pueden ver acá este médico que estaba con su equipo de protección personal de aquella época, bastante parecido al que tenemos ahora, menos el pico de la máscara, siguen siendo las intervenciones no farmacéuticas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el distanciamiento social, el lavado de manos y todas las cosas que hemos hablado recién. Y evidentemente esto ya está señalado desde antes y lo hemos podido comprobar en la Argentina, qué es lo que pasa cuando se toman medidas de protección y qué es lo que pasa cuando no se toman medidas de protección. Pico hay en ambos casos, como suele decir Florencia, siempre va a haber un pico, va a ser el día que más casos hay, pero evidentemente el pico puede ser muy alto o puede ser un pico más bajo, y además el pico puede instalarse de a poco y dar tiempo a que el sistema de salud pueda reunir todos los criterios necesarios para poder atender una gran demanda de casos. Quiero decirles que no es indiferente en qué momento y cuánto dura una cuarentena. Acá pueden ver ustedes un caso de la epidemia de influenza del año 18, que fue muy importante, y acá es una historia de dos ciudades, ¿no? Por un lado, Filadelfia, reportaron los primeros casos el 17 de septiembre, las autoridades dijeron que no era una situación importante y hubo un desfile el 28 de septiembre, finalmente implantaron las medidas de distanciamiento social el 3 de octubre. La ciudad de San Luis, en Estados Unidos también, tuvo su primer caso en octubre 5, y implantó el distanciamiento social en octubre 7. Obviamente ustedes se darán cuenta que la curva que tiene la línea llena es la de Filadelfia, la curva que tiene la línea punteada es la de San Luis. ¿Qué se requiere para salir de la cuarentena? La OMS plantea 6 criterios. Uno, transmisión controlada. Nosotros tenemos en principio una transmisión controlada, excepto en el sector del AMBA. Un sistema de salud reforzado. En Argentina tenemos ya más de 1.200 respiradores nuevos. Se han construido o se están construyendo 12 hospitales. Se han habilitado una importante cantidad de miles de camas para los pacientes que no puedan hacer aislamiento domiciliario.
se han incrementado las camas de terapia intensiva, se han incrementado las camas de internación general, se ha entrenado al personal, lo cual es muy importante. No solo que todos tuvimos que aprender a trabajar con el COVID-19, sino de hecho que hay residentes que están siendo entrenados en este momento para manejar respiradores, porque hay más respiradores, pero no se pueden fabricar más terapistas. De modo tal que hay que entrenar médicos en este sentido. Riesgos controlados en el equipo de salud, le hace equipos de protección personal, muy importante porque en todos los países el equipo de salud se ha visto afectado de una manera desproporcionada en el número de casos. Medidas preventivas en los lugares que reinician actividades. Bueno, habrán escuchado ustedes al presidente de la Nación, al jefe de gobierno, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablando de las condiciones que tienen que tener los comercios y las empresas que reinician actividades. Evitar casos importados, que esto está resuelto porque están cerradas las fronteras. Y un punto muy importante que también se obtuvo con el paso del tiempo, que es la información, el compromiso y el empoderamiento comunitario. Llegamos hasta aquí con un número limitado de casos y un número lamentable pero limitado de muertos por el compromiso de la comunidad, por la participación activa de los ciudadanos. La etapa que se abre ahora, que se dan más libertades para desarrollar algunas actividades productivas, requiere más que nunca el compromiso y el empoderamiento comunitario. Si alguien cree que porque se pueden abrir comercios podemos hacer el asadito, podemos hacer el cumpleaños de la nena que quedó pendiente, que podemos invitar amigos, etcétera, reunirnos en las esquinas, ir a tomar una cerveza, estamos equivocados. Esto no es el momento para hacerlo. Yo no los voy a aburrir demasiado con los tratamientos, solo decirles, y para eso puse esta diapositiva, que hay diferentes mecanismos que se están ensayando para poder combatir al virus. Al día de la fecha no hay ningún tratamiento que esté demostrado que sirva. Es decir, hay varios tratamientos, muchos que están en ensayo, pero ninguno que haya demostrado infaliblemente que sirva. Déjenme mencionarles uno en particular, porque tiene que ver con la historia argentina, que es el tratamiento de pacientes con plasma de convaleciente. ¿Qué quiere decir esto? Yo tuve coronavirus, me curé, y entonces ahora tengo seguramente anticuerpos circulantes, se me hace una extracción de sangre, se separa el plasma, y ese plasma se inyecta a una persona que esté padeciendo la etapa aguda de enfermedad. Este es unas láminas del primer trabajo que se publicó con 5 pacientes, son todos números muy chicos. En la Argentina se está haciendo en varios lugares, tengo entendido que por lo menos en 3, y la foto que les muestro ahí al costado es la del doctor Julio Maistegui, director del Instituto de Virología de Pergamino, que fue el que desarrolló la técnica del plasma de convaleciente para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina. Buscando en una página del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, uno pudo encontrar al día de ayer 1.358 estudios que hablaban de tratamientos para COVID-19. No son 1.358 drogas, muchos estudios son paralelos y repiten las drogas que están ensayando, pero evidentemente con esta cantidad de estudios tendrá que surgir necesariamente la calidad, tendrá que surgir alguna respuesta para un tratamiento que permita reducir las muertes, reducir la necesidad de terapia intensiva, reducir el tiempo de excreción viral, que son 3 cosas en las cuales tenemos que mirar para cualquier tratamiento. Por el otro lado tenemos vacunas en desarrollo, más de 30 vacunas en desarrollo con diferentes estrategias que están detalladas allí. Básicamente lo que tenemos que saber es que hay por lo menos 2 estudios que ya están en marcha con voluntarios humanos. Los demás están todavía en la etapa del modelo animal. Yo creo que es altamente probable que se logre desarrollar una vacuna. La gran pregunta es, una vez que aparezca el titular del diario diciendo en tal país se obtuvo la vacuna, ¿cómo hacemos para fabricar vacunas para los miles de millones de habitantes del planeta que la van a necesitar? Así que no creo que sea una cosa que esté a la vuelta de la esquina. En síntesis, y para no tomarles más tiempo, este es un desafío sin precedentes a escala global, una enfermedad altamente transmisible en un mundo que tiene ausencia de memoria inmunológica, porque nunca estuvimos expuestos a un virus como el COVID-19, que produce una infección viral con una hiperrespuesta inflamatoria, que genera un amplio espectro clínico, que determina una extrema necesidad de recursos técnicos y humanos. Estamos viviendo una era insólita, el Estado Nacional pagando el 50% de los sueldos de las pymes, por ejemplo. ¿Cuándo hubiera uno imaginado una circunstancia así? Que da una idea de la magnitud del drama económico-social que vivimos en relación a esto, ¿no? En un país que ya venía golpeado previamente, imagínense esta situación. Yo suelo decir que vamos a salir todos de esta cuarentena con el pelo más largo y con el bolsillo más flaco. Pero algunos de nosotros, supongo que todos los que estamos participando en este webinar, vamos a poder cenar esta noche, no nos hacemos la pregunta si vamos a poder cenar. Y mientras nosotros tenemos esta actividad, hay gente que está haciendo cola para recoger un plato de sopa, ¿no? Así que tengamos eso en cuenta, el grave impacto económico-social, y tengamos en cuenta que estamos en una etapa de reinicio de actividades escalonado que requiere del esfuerzo de todos nosotros, porque lo que no hagamos va a redundar en contra de nuestra salud y de la salud del resto de la población.
Y simplemente decirles que hay un mundo después del coronavirus que va a ser distinto del mundo que conocimos, que nadie piense que vamos a volver al 19 de marzo con todas las actividades como eran antes. Doy un simple ejemplo local. No creo que volvamos a tomar mate de forma colectiva por mucho tiempo. Pero de todas maneras va a haber un mundo y lo importante es que tengamos un mundo lo más solidario posible. Y si bien no nos podemos dar la mano ahora, démonos la mano en forma virtual para tratar de ayudar a los que más necesitan. Y yo con esto termino y les agradezco la atención. Bueno, muchas gracias por la charla. Hay muchas preguntas que las vamos a dejar para el final. Ahora voy a presentar a Maricel Seger, que si querés, Maricel, podés ir compartiendo tu pantalla. Maricel nos va a hablar de comunicación efectiva en tiempos de pandemia y ella es responsable de comunicación y prensa de OPS OMS en Argentina. Adelante, muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, solo faltaría que la pongas grande con la copita abajo. Bien, perfecto. Ahí vamos entonces. Bueno, muy buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos por la convocatoria, en este caso desde la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. En Argentina, bueno, súper agradecidos de poder participar de este seminario que en esta presentación intenta dejar algunos mensajes sobre comunicación. Algunas recomendaciones tanto de contenido y de estilo que pueden servir a comunicadores y periodistas, pero también en otros ámbitos de la profesión donde también comunicamos, donde hoy prácticamente todos podemos ser comunicadores a través de redes sociales, a través de otras plataformas, entonces es importante poder tener algunas recomendaciones en cuenta. Bueno, y un concepto me parece importante para arrancar es el de la percepción del riesgo, ¿no? Que cobra mucha relevancia cuando nos enfrentamos a alguna emergencia, como puede ser un brote, una epidemia, una pandemia en este caso. Por un lado tenemos la percepción real, no esa basada en las investigaciones, en la evidencia que comunican los expertos. Y por el otro lado tenemos el riesgo percibido, ¿no? El riesgo que percibe la gente basándose en sus valores, en sus emociones y en sus preocupaciones y en sus temores, ¿no? Mucho más con la situación y el contexto actual. Entonces, lo que decimos siempre es que es muy importante que ese riesgo percibido se acerque lo máximo posible al riesgo real para que la gente pueda tener realmente una real dimensión de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo para poder tomar las decisiones de manera informada y para poder hacer lo que tiene que hacer para protegerse. Entonces decimos que en realidad la percepción más que los hechos es lo que llevan muchas veces a las personas a actuar en una emergencia. Y por eso es tan importante este tema de la percepción, de cómo perciben ese riesgo. Y acá, digamos, para que ese riesgo percibido se acerque al riesgo real, realmente el papel de los medios de comunicación y siempre que comunicamos es muy importante. Muy importante porque ayuda a que la población confíe. Y acá entramos en el tema de la confianza que justamente es tan clave en este momento. Una población que confía en las autoridades, en los organismos especializados, que brindan la información, va a seguir las recomendaciones para la prevención, ¿sí? Y cuanto más responsables justamente seamos en ese accionar, en esa prevención, bueno, más posibilidades vamos a poder tener de controlar la situación y de mitigar el virus. Por eso es muy importante para poder mantener esa confianza, basarnos en fuentes confiables. Esto es súper importante y lo voy a repetir una y mil veces porque es una de las claves, realmente poder basarnos en aquellas fuentes oficiales, en aquellas fuentes que están
trabajando activamente en las respuestas, en los organismos especializados que están realmente siguiendo las fuentes oficiales, evitar la enorme multiplicidad de voceros. Esto es justamente aquellos voceros, aquellas fuentes que no siguen las recomendaciones oficiales, las recomendaciones de expertos y de los organismos especializados involucrados en la respuesta, y también evitar subirnos a rumores que no estén chequeados, ¿no? Acá, obviamente, de nuevo, es ir en busca de las fuentes confiables. Por un lado, nosotros vamos a tener siempre en el tema de los rumores, siempre en toda emergencia, en todo brote, van a surgir rumores, diferentes rumores. Ahora bien, van a haber rumores que van a ir creciendo y que pueden hacer que confunda a la población, que la población empiece a creer cosas que no son y por ende empiece a actuar de manera que no tiene que actuar, con lo cual eso es importante. Tanto, bueno, por supuesto, las fuentes oficiales, pero también las autoridades, pero también los medios de comunicación, es muy importante que apoyen y ayuden a poder eliminar esos rumores, ¿no? A poder desmentirlos, a poder clarificarlos. Pero también acá vamos a tener muchas veces rumores que son realmente que no tienen mucho alcance, que no permearon en la población, que no cambiaron la conducta de la población. Entonces, también desde tanto de los medios como todos los que estamos comunicando, como todos cuando estamos actuando en las redes sociales, no subirnos a esos rumores, porque lo que vamos a hacer es justamente hacerlos crecer y que la población pueda llegar a confundirse. Y entonces, acá vemos cuáles son los principios de la comunicación de riesgo y vemos de vuelta el tema de la confianza, ¿no? Que es uno de los principales justamente principios guías de la comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo es la comunicación en emergencias, tanto en brotes como en desastres, ¿no? Brotes, epidemia o pandemia, como este caso. Tiene una serie de principios, de fases, bueno, que es como para otra presentación, pero una de las cosas que destacan de manera muy importante es justamente la confianza, ¿no? Y acá me parece que es una frase que traigo que me parece que es muy relevante como para recoger el espíritu de lo que queremos comunicar. Este es el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, que brinda, como seguramente lo habrán escuchado o visto, él brinda conferencias de prensa todas las semanas, 3 veces por semana al menos. Y aquí es una frase que dijo hace algún tiempo, pero que sintetiza bien lo que queremos transmitir, ¿no? Que es tiempo para los hechos, justamente, como decíamos, para la investigación, para la evidencia, no para el miedo, o sea, para saber lo que tenemos que hacer, no para entrar en pánico. Es tiempo para la ciencia, o sea, justamente para basarnos en esas fuentes confiables, en la investigación, no para los rumores, ¿sí? Y es tiempo para la solidaridad, que es un concepto súper importante, y que sin esa solidaridad, ese compromiso colectivo del que hablaba recién el doctor Kahn, realmente es muy difícil que podamos llegar a mejorar esta situación, digamos, a contener la propagación. Y no para el estigma, que justamente lo que hace es propagar mayormente la enfermedad, diseminar mayormente la enfermedad. Y seguramente también habrán escuchado de este término de infodemia, que es un término que recupera la Organización Mundial de la Salud para referirse a esa sobreabundancia de información, de noticias que existen en estos momentos y que dificulta el acceso de la población a fuentes confiables, a buena información, que favorece muchas veces, lamentablemente, la aparición de información inexacta que confunde y dificulta. Y acá algunos de los materiales que se han desarrollado desde la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Para los que no saben, la Organización Panamericana de la Salud funciona además como oficina para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, así que es la misma organización. Algunos de los materiales que se han desarrollado para justamente aclarar algunos de los rumores o dudas que han surgido en este momento. Y también se han celebrado desde la organización muchísimos acuerdos con diferentes plataformas de redes sociales como para intentar clarificar esa información. Si ustedes entran al buscador de Google,
Ahí se lanzó una alerta SOS, por el cual si ustedes colocan en el buscador tanto coronavirus como COVID-19, las primeras fuentes que le van a surgir van a ser las fuentes oficiales y las fuentes especializadas como las de OMS. Lo mismo sucede cuando nosotros entramos en las funciones de búsqueda de nuestros perfiles de Facebook, también. Si ponemos COVID-19 o coronavirus, nos van a saltar esas informaciones, digamos, de fuente confiable y oficial a partir de los acuerdos que se han celebrado. Y también se lanzó un servicio de mensajería de WhatsApp, que es, la verdad, bastante completo, en el cual si uno envía hola al número que aparece en pantalla, se le va a desplegar una serie de preguntas posibles que uno puede hacer y uno puede ir navegando a través de las diferentes consultas con las respuestas. Esto está en español, así que pueden consultarlo. Y aquí un slide que permite ver un poco, dimensionar la cantidad de información que tenemos sobre este tema, que supera a todas las epidemias que tuvimos anteriormente, ¿no? Y que lo supera con creces. Y aquí también una de las herramientas que desarrollamos desde la Organización Panamericana de la Salud es una guía para periodistas para poder brindar justamente algunos consejos y recomendaciones en comunicación sobre contenido y estilo, que lo pueden encontrar tanto en la página de OPS Argentina como en la página regional de OPS OMS, donde hay sitios especializados de coronavirus, que van a encontrar un montón de guías técnicas, pero también van a encontrar esta guía para periodistas. Algunas de las recomendaciones, digamos, en síntesis, que se puede ver en esta guía, bueno, por supuesto, difundir información basada en hechos, ¿no? Volvemos al tema de la evidencia basada en las investigaciones. Sabemos que la situación en una pandemia es muy dinámica, en este escenario es muy dinámico, pero siempre tenemos que tratar de buscar la información, justamente como decíamos antes, que esté basada en fuentes confiables para ver qué es lo último que publican, qué es lo que se va conociendo sobre los diferentes aspectos de la pandemia, como para poder basarnos en esa buena información. Siempre promover los contenidos sobre las medidas básicas, ¿no? Esto es, cómo prevengo el virus, cómo, los síntomas que puede tener, cuándo y cómo buscar atención médica. Sabemos que, a ver, cuando va avanzando, muchas veces lo que sucede, cuando va avanzando, primero brote, después epidemia, ahora pandemia, suele suceder que cuando aparece una nueva enfermedad, muchas veces ahí es cuando aparecen muchas noticias sobre cómo se previene, de qué se trata, cómo se previene, cuáles son los síntomas. Ahora bien, después, y más en esta, digamos, en esta situación, se van abriendo tantos aspectos diversos que a veces se suele dejar un poquito de lado esa información que es realmente sustancial y que creemos que es súper importante que siempre se recupere y que siempre desde los medios y desde todo aquel que pueda apoyar en la comunicación se pueda seguir publicando, aunque sea como recuadros de servicio, pero que siempre aparezca esa información sobre las medidas de prevención, los síntomas, cómo buscar ayuda, porque realmente es lo básico y fundamental. Y además pasa que siempre cuando aparece una nueva enfermedad o en cualquier emergencia, una de las primeras preguntas que se hace la gente es justamente, bueno, ¿qué hago yo con esto? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, justamente es sustancial que puedas saber cómo prevenirlo y tratar de reconvertir siempre esa información como para que vuelva a ser atractiva. Y también ayudar a las personas a comprender que las medidas de protección pueden, que las medidas de distanciamiento social además, ¿no? Pueden prolongarse, sobre todo en este contexto que de cuarentena administrada, donde algunas actividades van retomándose, que la gente sepa, digamos, que eso no significa que el distanciamiento físico debe modificarse en algo, sino que esto continúa, ¿no? Y por supuesto informar a la población sobre lo que se sabe y sobre lo que no se sabe. Sabemos que en toda emergencia, como decía antes, los escenarios son muy dinámicos, son muy cambiantes. O sea, al principio no se sabían cosas que ahora se saben y ahora no se saben cosas que se van a saber más adelante. Y los escenarios van cambiando. Imagínense cómo estábamos
en diciembre y cómo estamos ahora, pues ahí una gran foto de cómo cambian los escenarios. Entonces, no es que se oculte nada, sino que se van sabiendo nuevas cosas y la gente tiene que tener en claro de que hay cosas que se saben y hay cosas que no, y esto se puede y se debe, creo yo, decir abiertamente. También tratar de, aunque a veces puede parecer difícil, ¿no?, sentarse a reflexionar unos minutos, pero pensar en el impacto que puede tener la noticia que voy a publicar o la información que voy a compartir, ¿no? Y también pensar en poder brindar consejos e información útil a los diferentes grupos de población, sobre todo para los comunicadores y periodistas, ¿no? Pensar en cómo puede impactar esto de pronto en las personas, bueno, obviamente las personas mayores, que son uno de los grupos claves, en las personas con condiciones crónicas, pero también cómo puede impactar de pronto en las personas jóvenes, en las mujeres embarazadas, en las personas con discapacidad, en los diferentes grupos de población. Si bien esto es algo que puede afectar a cualquiera, pues bien, ver cómo puede impactar en los diferentes grupos poblacionales. Y más allá de que es, digamos, es mucha la información que va surgiendo día a día, pero tratar siempre de estar lo más actualizados posibles y bien informados sobre las últimas novedades, como para poder comunicar el verdadero riesgo, como para poder tener la real dimensión de lo que está sucediendo. Y como decía antes, reconocer que los escenarios son muy cambiantes. Algunas recomendaciones también sobre el estilo, tratar de reducir el uso de calificativos en los titulares, por ejemplo como el coronavirus de Wuhan, que realmente puede ser estigmatizante, es estigmatizante. Entonces, tratar de reducir esos calificativos, ser realista y no sensacionalista, que esta es una recomendación para esta y para cualquier otro evento de salud pública, cualquier otro evento en sí. Asegurarse de citar a los expertos, eso además da credibilidad a la información, vemos dónde citar la fuente, vemos de dónde sale la información, y eso puede ser que si es una fuente confiable, como estamos recomendando, pues bien, que se pueda seguir replicando, porque otros van a ver de dónde sale esa información. Y como siempre decimos, traducir la jerga técnica para el público, que sea la información accesible a cualquiera, que todos podamos entender qué es lo que se está diciendo, ¿sí? Recién escuchábamos al doctor Khan hablar del plasma convaleciente, ¿sí? Él lo explicó perfectamente bien y se entendió. Ahora, si alguien dijera plasma convaleciente y quedara ahí, realmente muchos no entenderían de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, siempre tratar de chequear la información, sobre todo si estamos comunicando de un medio, tratar de ver que esa información pueda ser comprendida completamente para cualquiera, y sea accesible. Y por supuesto ser cuidadosos con la elección de las palabras, ¿no? Para evitar discriminaciones, estigmatizaciones, y bueno, poder transmitir, digamos, este verdadero riesgo de la situación. Bueno, como siempre decimos, consultar las fuentes acreditadas y oficiales. Evitar repetir las teorías sin sustento científico, ¿no? Evitar repetir aquellas teorías e historias que no tienen fuente, que no sabemos de dónde salieron, no replicar esas historias que no sabemos, que no tenemos chequeado de dónde salieron, qué fuente tienen, cómo viene esa información, o sea, no subirnos a esa información. Si nosotros estamos seguros de que esa información proviene, de qué fuente proviene, que es una fuente confiable, que está siguiendo, digamos, la evidencia, las investigaciones, lo que se conoce, que está realmente comprometido con la situación, entonces sí, pero si no, tratar de evitar repetir esas teorías que lo único que van a aportar es confusión a la población. Y como decíamos antes, en el caso de los rumores, bueno, obviamente evaluar el nivel de la gravedad, la fuente y el alcance para ver cómo accionar. Evitar muchas veces contar el otro lado de la historia. Esto suele pasar cuando existen nuevas enfermedades o epidemias o diferentes eventos de salud pública y que se prolongan en el tiempo. Bueno, muchas veces los medios buscan como contar en esa búsqueda, que es comprensible totalmente,
de generar atracción sobre la noticia, que cuando siempre estamos hablando de un mismo tema, es un desafío. Entonces, muchas veces se cae en tratar de contar ese otro lado de la historia, pero cayendo en contar historias que no tienen sustento científico. Entonces, evitemos otra vez caer en esas informaciones que no tienen una fuente verificada. Lo mismo con los mitos y los remedios locales y las recetas mágicas que siempre suelen aparecer en toda nueva enfermedad. Evitémosla porque generan realmente confusión en la población. Y bueno, algunas de las sugerencias también que se recogen de la guía para periodistas, entrevistar a quienes están en la primera línea de respuesta, ¿no? Esto es, por supuesto, el personal sanitario, los voluntarios, aquella gente que está ayudando en esta situación y que tan importante es en esta situación. Contar las historias de recuperación y superación social, de solidaridad, de aquella gente que está haciendo algo por el otro, ayudando a otras, a vecinos de su comunidad o de otras comunidades a través de diferentes vías, reconocer a los cuidadores de quienes se enferman, por supuesto que también están haciendo, hacen una gran tarea, y tener muy en cuenta el tema de la ética, ¿sí? Las personas, por supuesto que tienen derecho a guardar su privacidad y la confidencialidad de su identidad, ¿no? Surgieron en charlas anteriores algunas consultas de periodistas sobre si había que dar el nombre de las personas que con COVID, y la verdad es que, o sea, si la persona está dando una entrevista y quiere dar su identidad, ok, pero por favor seamos muy cuidadosos con el tema de la privacidad de los datos sobre las personas. Y hay una guía también muy interesante que se lanzó recientemente de la OMS, UNICEF y Cruz Roja sobre el tema de la estigmatización, con varias recomendaciones para evitar la estigmatización, algunas recomendaciones también en lo que refiere a comunicación. Sabemos que tanto los mensajes como los comportamientos que son discriminatorios realmente son muy graves por múltiples razones, pero también pueden llevar a que las personas oculten que tiene síntomas, oculte la enfermedad y evite buscar ayuda, evite llamar a los números que tiene que llamar para pedir atención médica. Y eso puede hacer, por supuesto, que se disemine mayormente la enfermedad. Entonces, realmente tener esto muy en cuenta. Y también dar algunas recomendaciones sobre cómo mencionar. A veces, según el tipo de información, no hay oportunidad de hacerlo porque tiene que ver con el tipo de información, si es más rígida, más técnica, informativa. Hay otras informaciones que por ahí son más de perfil humano, más distendidas, por decirlo de alguna manera, que pueden dar oportunidad a, por ejemplo, de hacer las personas con COVID, ¿sí? Estableciendo primero el sujeto de derecho y después su condición, como sucede en otros casos, como nosotros digamos, promovemos llamar personas con discapacidad, personas mayores, en todos los casos, como ven, se repite la misma lógica, ¿no? Y para esto lo mismo. Y también sugiere y recomienda mejor referirse a las personas que contraen el virus y no que los propagan, como para que no suene también estigmatizante. También, bueno, como veníamos diciendo, sugiere hablar positivamente y hacer hincapié en la eficacia de las medidas de prevención y tratamiento, o sea, recuperar aquellas historias, aquellas informaciones y noticias que hablan y hacen hincapié en la eficacia de estas medidas y compartir aquellas historias que humanizan las experiencias de las personas, tanto afectadas por COVID, o sea, también cómo se recuperaron esas personas. Hay un enorme número de personas, el doctor Kahn lo mencionaba antes, de personas recuperadas, y que es interesante también conocer su historia. Y también los que están en la primera línea de respuesta, el personal sanitario, que requieren de nuestro apoyo de manera súper importante en este momento, que están
poniendo tanto el cuerpo. También se ha publicado desde la OPS recientemente un glosario que realmente es interesante, sobre todo bueno, para comunicadores y para periodistas que por ahí no están súper emparentados con estos temas. Vemos que ahora la pandemia, digamos, que nos atraviesa todo, que atraviesa todos los temas, que atraviesa no solamente el tema de salud, sino la economía, los temas sociales. Realmente las redacciones enteras y los medios enteros, las periodistas que van a estar luego en el panel, sabrán y podrán comentarlo mejor, pero digamos, están los medios y las redacciones enteras trabajando en este tema, y por ahí tienen que familiarizarse con términos que no se habían tenido que familiarizar hasta ahora. Entonces es interesante que puedan hacerlo a través de este glosario, que tiene conceptos claves, términos que se suelen utilizar en los brotes, epidemias y pandemias, los modos de transmisión posible, los factores que inciden, obviamente, en la propagación, cómo se desarrollan las vacunas, los tratamientos, los diferentes términos para denominar los tipos de transmisión. Bueno, tiene como muchos términos y palabras que pueden ser de utilidad y explicados cada uno para que puedan ser bien comprendidos. Y algunos mensajes que nos parece interesante dejar es que, bueno, si bien estamos en cuarentena, digamos, y hay algunas actividades que se van retomando, tener en claro y transmitir siempre que podamos que la pandemia continúa, y esto es insistir sobre las medidas de prevención y protección, que digamos que no es lo que decía antes, o sea, que el distanciamiento físico y social sigue, y que estas medidas y muchas de estas medidas de prevención, como el lavado de manos, como la etiqueta respiratoria, que es como llamamos a cuando tosemos con el pie del codo, bueno, que llegan para quedarse. Y también otro aspecto importante es que, bueno, estamos en otoño, bajan las temperaturas, suelen aumentar en estas épocas del año los casos de gripe, entonces es importante también informar desde los medios sobre las recomendaciones para los grupos, para que los grupos de riesgo se vacunen, siempre y cuando teniendo en cuenta las indicaciones de las autoridades locales, en cada caso, de cómo y cuándo tienen que ir a vacunarse, pero que realmente es clave informar para evitar el pánico, por un lado, la confusión, y ayudar a que no se tensionen los sistemas de salud. Y cuando hablamos de información y de ser consistentes, también hablamos cómo transmitimos las imágenes, ¿no? Y que a través de las imágenes tampoco tenemos que generar pánico, no solamente a través de lo que decimos, sino también a través de las imágenes que mostramos. Y aquí reflejado en las imágenes de algunos acuerdos interesantes que se han generado de manera inédita en muchos países de América Latina y en España también, con una unión de las empresas periodísticas en cada uno de los países, de los medios, publicando el mismo mensaje, la misma tapa, en el caso de Argentina, con un mensaje único sobre que al virus lo frenamos entre todos, y un mensaje de responsabilidad sobre cómo comunicar, pero cosas similares sucedieron en México, en El Salvador, en Costa Rica, en Perú, bueno, en varios países donde se siguió la misma situación que se había iniciado en España. Y aquí algunas notas de servicios que siempre son bienvenidas en estos casos, ¿no? Sobre explicar el tema de la higiene, de cómo llevar adelante la higiene en los diferentes espacios que vamos transitando, de por qué, cuáles son las razones para no entrar en pánico, de qué es lo que uno tiene que hacer en cada una de las situaciones en este contexto. Y bueno, algunos de los materiales que les comentaba que pueden encontrar en los sitios especializados, los sitios de coronavirus, en las páginas local, regional y global de OMS, con comunicados, actualizaciones epidemiológicas, bueno, los típicos mapas con la distribución de casos, materiales de comunicación que pueden
compartir y guías sobre diversos temas, sobre algunas de las prevenciones para los lugares de larga estancia, como pueden ser las residencias geriátricas, cómo colocarse, quitarse los equipos de protección, el tema del uso de barbijos, el tema de la prevención en las obras de construcción, varios temas. Y aquí están los enlaces a algunos de los recursos que tenemos, tanto está la página local, la regional, la global y también la de Epiwin, que si bien está en inglés, bueno, condensa también la información y los materiales de comunicación sobre este tema. Así que desde ya, muchísimas gracias y a disposición para comentarios o preguntas. Muchas gracias, Maricel, muy interesante tu exposición. Les vamos a pedir a Pedro Can, a Florencia Cunzolo y Florencia Ballarino que activen sus cámaras. La voy a presentar a las periodistas invitadas al webinar y además que son parte de la comisión directiva de la SABE. Florencia Cunzolo es periodista especializada en salud y trabaja en el diario Clarín. Y Florencia Ballarino es periodista científica, editora del diario Perfil, y como dije, ambas son integrantes de la comisión directiva de la SABE y de la Red Argentina de Periodismo Científico, que bueno, siempre solemos trabajar codo a codo con la red y tratando de capacitarnos entre todos y haciendo un gran equipo, la verdad. Así que yo quería darles un espacio a las flores para que expongan y después empezamos un poquito con las preguntas. Flor Ballarino, ¿querés empezar? Bueno, muchísimas gracias. Como vos comentabas, formamos parte de la SABE, donde trabajamos el tema sobre todo de comunicación en vacunas. Y también somos integrantes de la Red Argentina de Periodismo Científico, donde bueno, creamos capacitaciones para nuestros colegas, donde también tenemos un de debate, compartimos ideas, y bueno, y tratamos de poner en práctica muchas de las consideraciones o los puntos de que recién hablaba Maricel, de hacer una cobertura rigurosa, además que sea muy clara, y basada en la evidencia científica de lo que es esta pandemia, tratando de no generar pánico y teniendo en cuenta además que lo que nosotros publicamos, muchas de las cosas que nosotros decimos tienen un impacto muy fuerte en la comunidad. Lamentablemente, no en todos los medios periodísticos hoy hay presente un periodista científico, y eso se está notando muchísimo en la pandemia y en la cobertura que hacen los diferentes medios. Y yo quería plantear un tema en especial que me gustaría también escuchar sus reflexiones, que es con el tema de los tratamientos o las esperanzas que tenemos en nuevos tratamientos y también en vacunas. Hay muchos nuevos trabajos científicos que se están publicando, muchos no con conclusiones preliminares o con evidencia todavía no evaluada por pares. Con lo cual, todo lo que sale se publica, parece que no tuviera a veces ningún filtro. La realidad es que, yo voy a contar una intimidad, en mi redacción muchas veces me dicen no te damos a vos este tema porque sabemos que le vas a bajar las expectativas. Y la realidad es que uno tiene que informar con veracidad, no es cuestión a veces de bajarle o no bajarle las expectativas. Vemos, por ejemplo, un presidente como el de Estados Unidos hablar de la hidroxicloroquina y las bondades de esta droga de forma muy natural, o que se publica un caso en la Argentina que tuvo ese tratamiento y fue exitoso, como si fuera realmente la panacea. Y eso además después tiene en el público una incidencia directa, porque vimos que el consumo de esta droga aumentó en la Argentina y que hasta está en falta para las personas que realmente la necesitan, que son las que padecen lupus o alguna otra enfermedad inflamatoria. Entonces, vivimos un escenario cambiante, vivimos un escenario donde hay mucha información, y el desafío es cómo informarlo sin crear falsas expectativas.
Totalmente. No sé, Flor, si querés hablar vos y después abrimos un poco el Flor con solo. Somos todas, nos llamamos igual en las aves. Flor, adelante. Sí, algo cortito, en la misma línea de que lo que dijo Flor. Para mí es importante marcar que así como la pandemia en Argentina y en el mundo, ahí te corta, ¿no? Venimos de años en que los medios están perdón, Flor Cusolo, siendo periodistas, Flor, perdóname, sí. si apagás el video se va a escuchar mejor tu voz. Ok. A ver, ahí me escucho. Sí, no, lo que decía es que así como la pandemia cayó en Argentina y en el mundo en un contexto de crisis del sistema sanitario, también cayó en un contexto de crisis de los medios. Entonces, estamos en un momento en el que los medios venían de cierres de muchos medios, de despidos de periodistas, en muchos medios ni siquiera conservaron las secciones de salud y ciencia. Entonces, lo que decía Flor, los periodistas dedicados o especializados a esto somos pocos, y como decía Maricel antes, hay redacciones enteras abocadas a la cobertura de la pandemia. En un momento en el que la sobreabundancia de información es enorme. Hace un ratito hice una búsqueda en PubMed, que es la base de datos más respetada dentro del mundo científico, digamos, y hay más de 10.000 artículos vinculados a COVID. En Clinical Trials hay, que lo mostró Pedro también, más de 1.400 ensayos y vinculados a vacunas, tratamientos, métodos de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la tarea del periodismo acá? Es poner en contexto todo eso, jerarquizar qué es lo comunicable, qué es lo no comunicable, porque si bien nosotros podemos tener algunas herramientas, los que nos venimos dedicando desde antes a esto, también necesitamos recurrir a los expertos para que nos digan, bueno, esto sí tiene cierta base y esto no, porque se está, así como la comunidad científica está trabajando a destajo, a contrarreloj, y están todos abocados a la pandemia, se están publicando muchas cosas, como decía Flor, sin revisión de pares. Entonces hay que tratar de ver qué es noticiable, qué no, y poder jerarquizar y poner en un contexto. Lo decía Flor hace un rato, también cuento algo de mi propia experiencia. Me tocó hacer una nota de tratamientos, de los tratamientos que se estaban evaluando, y arranqué con un spoiler, diciendo no hay ni vacuna ni tratamiento probado, seguro y eficaz, porque tenemos que poder comentar, tenemos que poder informarle eso a los lectores, al público en general, que podemos tener el mundo científico lo que se sabe, que es más lo que no se sabe, se sabe, pero como decía Maris, en transmitir lo que se sabe, y lo más importante es cómo prevenir, ¿sí? Y bueno, básicamente eso, y un poco más vinculado también a lo que dijo Maricel de las oficiales, así que de información que podemos sacar, dar también con expertos para ver qué es lo importante y qué no, aplicar como un tamiz, dentro de las fuentes oficiales, nosotros tenemos todos los días el reporte matutino del Ministerio de Salud de la Nación, tenemos los partes diarios del Ministerio de la Provincia y de la Ciudad, tenemos las conferencias de prensa de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, y además tenemos una enorme cantidad de
voceros y fuentes pertinentes para consultar, de sociedades científicas que están siendo muy accesibles, yo sé que los estamos volviendo locos, Pedro, Flor y a un montón más, pero Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Virología y un montón más. El CONICET, investigadores del CONICET, investigadores de las facultades de ciencias exactas, de naturales, de todas las que, y además de ciencias sociales cuando abordamos los temas sociales. Digo, tenemos un montón de fuentes calificadas para consultar y pertinentes. No es lo mismo consultar a, al médico que conozco porque tengo afinidad y sé que me va a responder, si no está abocado al tema, digamos. No me va, la calidad de su respuesta y la pertinencia no va a ser la misma. Y por último, contar lo que decía Flor, desde la, me parece que muy importante, Pedro, en una entrevista decía que en una pandemia nadie se salva solo. Bueno, para mí, en una pandemia, ningún periodista informa bien solo. Desde la Red Argentina de Periodismo Científico estamos trabajando realmente en red. Compartimos fuentes, compartimos, intercambiamos criterios, discutimos, estamos trabajando realmente como una red profesional, pero además de contención, porque los periodistas que nos dedicamos a estos temas, en este momento pasa a ustedes, estamos desbordados de tarea y de esto, de tratar de estar informados de las últimas actualizaciones, entonces es muy importante trabajar en red, desde lo profesional, pero también desde lo humano. Bueno, eso. Muchas gracias, Flor. Creo que también nosotros los médicos que estamos ahora dando tantas notas, tenemos que también aprender a decir cuando algo no se sabe, y no, digamos, no dar información que no tenemos. En este contexto y con un virus que conocemos, digamos, desde el 7 de enero, hay muchas respuestas que todavía no tenemos. Y tenemos que decir, poder decir, esto todavía no se sabe. A veces a nosotros nos llama la atención, como hay algunos periodistas que sí tienen respuestas para todo, cuando en realidad incluso nosotros no las tenemos, y digo, no tiene nada de malo, porque no es que uno no lo sabe porque es burro, sino que no se sabe porque no se sabe, y ya se va a saber. Bueno, quiero dar un poco de lugar a las preguntas. Maricela, arranco preguntándote, preguntan acá por qué creen que se mediatizó tanto el tema de los testeos, diciendo que se testeaba poco, aquí realmente instalando un poco de temor en la población, ¿no? A ver, acá me parece que entra el tema y me parece que también lo puede complementar el doctor Khan, pero me parece que cada país tiene su propio contexto y cada país, en función de sus contextos, toma sus propias decisiones, ¿sí? Entonces, de los medios siempre aparece la cosa de comparar, eso va a suceder no solamente con el tema de los testeos, sino con qué políticas se llevaron adelante, si aplicaron la cuarentena, si, o sea, y en realidad, por un lado está bueno mirar otras experiencias, como para ver lo que también uno aprende de otras experiencias, siempre y cuando cómo uno lo use, cómo use esa información y con qué perspectiva la muestre, ¿no? Obviamente. Y me parece que lo mismo pasa con el tema de los testeos. Me parece que Argentina, además de estar dentro de los indicadores de la OMS, pero eso lo puede explicar mejor Pedro, me parece que también dentro de su propio contexto eligió esta opción y no va a ser, como decía antes Pedro, de ponerse a hacer testeos masivos como si se parara en la esquina de Callao y Santa Fe, ¿no? Pero me parece que acá hay que atender el por qué se toman esas decisiones, ¿sí? No es que solamente comparar el título, ¿no? De, se hacen tantos testeos, no, bueno, acá hay un contexto, por qué se toma esa decisión, en cómo se planificó y en qué se está pensando.
Yo quisiera agregar a esto que, digamos, nosotros tenemos, dentro de las múltiples particularidades que tenemos en la Argentina, tenemos 7 canales de noticias que transmiten 24 horas al día. Esto no pasa casi en ningún país del mundo, que haya 7 canales de noticias. Canales de noticias que se manejan con el minuto a minuto en la competencia, donde a veces los periodistas no tienen más remedio que hacer lo que les indican, digamos, los productores y los gerentes de noticias de los canales. Y ustedes saben perfectamente bien que, sobre todo en televisión, lo que vende es el barco que se hunde, no el barco que llega a puerto. Entonces, es decir, se está testeando bien, la cuarentena es exitosa. Bueno, eso no, digamos, no levanta el rating de nadie. Pero si, por ejemplo, se sale a decir, no, acá las cosas se están haciendo mal, y entonces no se está testeando lo suficiente, y se arma un debate, entonces eso levanta puntos. Por eso digo que ojalá todos los periodistas fueran como la Florencia que están acá, como Nora Bar y alguna gente más, Guadalupe Carballal, gente que uno conoce, que se preocupa por transmitir información adecuadamente. Pero no es así en todos los casos. Hay malos médicos, hay malos infectólogos, hay malos vacunólogos y también hay malos periodistas. Eso tenemos que saberlo y nosotros tenemos que tratar de contrarrestar esa información. Vean, la principal razón por la que gente como Florencia, como yo, Gustavo Lopardo, Tomás Orduna, estamos en los medios, es precisamente para tratar de aportar información certera, hasta donde tenemos certeza, y también sabiendo decir, no sé, como bien decía Florencia recién, porque si esto quedara librado a algunos comunicadores, sobre todo de la tele, mucho más que de los medios gráficos, realmente la situación sería sumamente compleja, ¿no? Tanto en lo que se refiere a malas noticias como a buenas noticias. De repente apareció un tratamiento, la ivermectina es la solución para el tratamiento de... Bueno, ivermectina se está ensayando, veremos qué pasa. La hidroxicloroquina, gran excitación. El remdesivir, y así una cantidad de medicamentos, ¿no? Israel está por tener una vacuna pasado mañana, pero tal vez Inglaterra le gane porque aparece mañana. Y ninguna de esas cosas son ciertas. Entonces me parece que también hay un tema que en algún momento, no sé cómo se arreglará el periodismo, pero tendría que haber una especie de código de ética en el periodismo también para tratar cosas tan sensibles, ¿no? Porque una cosa es manejar chimentos del mundo del espectáculo si Juanita X anda de novia con Roberto J, y otra cosa es hablar de temas que tienen que ver con la salud y con la vida y la muerte de la gente. Bueno, un poco vinculado a esto que decías, una de las preguntas nos está preguntando qué papel cumple la ENACOM y la vigencia de la ley de medios, de la ley de servicios de comunicación en este contexto, ¿no? Y un poco también les agrego otra pregunta para que en todo caso cuando respondan todo, si a nivel de las redes sociales hay forma de regular lo que se publica, esto con vacunas, lo hablamos mucho porque suele suceder, y si las sociedades científicas tenemos algún rol en regular aquello que se puede publicar. Se los pongo todos juntos para que vayamos sintetizando. No sé quién, Maricel, ¿querés empezar? El tema de las redes sociales es muy complejo, como sabemos. Poder controlar y la información es muy complejo. Por eso mismo, la OMS fue directamente a los más grandes de las redes sociales y se firmaron acuerdos con Google, con Facebook y WhatsApp, con YouTube, bueno, con Pinterest, con Facebook, bueno, todos los monstruos, digamos, en redes sociales. Así todo, bueno, es un continuo y es un poco, como mencionaba Pedro, de tratar de contrarrestar todo el tiempo la buena información y ofrecer, digamos, de dónde se puede tomar buena información y accesible. Pero me parece que, es un ejercicio continuo en el que no hay descanso, porque es algo súper dinámico. Yo quisiera agregar algo. Creo que también es muy importante ayudar a no viralizar la información falsa. Hay mucha información sobre la pandemia que estuvo circulando a través de grupos de WhatsApp. En mi caso, como también tengo una labor en chequeado.com, he tenido como un rol activo en muchas de estas informaciones falsas, tratar de desmitificarlas. Pero tiene que haber un pedido, también una responsabilidad ciudadana de cuando reciben una información y no conocen la fuente, de no compartirla,
que es la mejor forma que nosotros tenemos de que eso después no se viralice. Sí, un poco poniéndome tal vez en abogada del diablo, te preguntaría cómo, por ejemplo, en el grupo de de la mamá de mi hijo que está en tercer grado, han llegado cosas y como estaba yo enseguida les dije, chicas, esto no. Bueno, ahora, no, probablemente no todos los grupos de WhatsApp tienen algún infectólogo o algún periodista científico, entonces por ahí uno desde la buena fe, escucha un audio, la gente está muy susceptible y muy preocupada, y por ahí toma como cierto, porque los audios son del estilo, soy Juanita Pérez, trabajo en el Malbrán, el pico va a ser la primera semana de junio, vayan a comprar chauchas porque dicen que el H no se dio, cualquier cosa, pero entonces la gente que está muy susceptible con los sentimientos a flor de piel y todo, lo toma como cierto, y digo, ¿hasta qué punto podemos culpar, entre comillas, a una persona que toma eso como cierto, que por ahí no tiene las herramientas para poder discernir lo que es verdad o no? Por eso, un poco la pregunta en cuanto a la regulación de aquello que se puede publicar, tiene que ver con que no necesariamente el receptor va a poder procesar esa información de la manera correcta, ¿no? Mi recomendación sería que ante la duda esa información no se comparta. Entiendo perfectamente que las personas escuchan algo y piensan que lo están compartiendo y haciendo un favor, digamos, pero ante la duda de no conocer la fuente y si realmente esa información es verídica, no habría que compartirla. Yo creo que además, ¿me escuchan bien o saco la cámara? Sí. Bueno, me parece que seamos periodistas, infectólogos o no, tenemos que actuar como multiplicadores en el sentido de, dentro de nuestros grupos, explicar por qué esas cosas son falsas. Y dar estrategias, y decir, fíjate tal cosa, no lo tomes como cierto. Y que eso, y que cada persona de nuestros grupos actúe como multiplicador, por más que no sea periodista, infectólogo, médico, lo que sea, en otros grupos, ¿sí? Alertando de, no, por lo general, la mayoría de las cosas que tengo parte en WhatsApp son falsas, ese tipo de cadenas. Entonces, actuar todos como multiplicadores, tener reglas básicas de chequear la fuente, fíjate la fecha, constatar si es una noticia real, es muy fácil entrar en Google y tirar las palabras claves del audio que te pasaron, ¿no? De información y fijarte si eso es una noticia o es algo o un rumor simplemente que está circulando. Y con esas reglas, lo que digo es, no solo alcanza con decirle al otro, no. Se te está cortando, Flor. Se te está cortando el. ¿Ahora me escuchan? Sí. No solo decir que eso es falso en el grupo en el que estés, sino decirle por qué eso es falso y darle las 3 o 4 herramientas para que la próxima vez esa persona pueda decodificar eso solo. Y con respecto a la regulación, la ley de medios, yo no creo, los medios, por más que, los medios lo que pueden hacer, como decía Pedro, es instalar la polémica. ¿Sí? Entonces decir, Argentina hace o Argentina no hace los testeos, pero de ahí a que se pueda penalizar algo así, lo veo muy difícil, no creo que la ley de medios tenga competencia en eso. Pero digo, quizás me estoy equivocando, pero desde los medios, más que noticias falsas, puede haber unas noticias forzadas, focos forzados, pero de ahí a estar incumpliendo la ley de medios me parece más difícil de penalizar en ese sentido. Uno puede estar en desacuerdo en cuando se montan ciertas polémicas, así como pasó con los testeos, antes había sido con que no tomaban la temperatura en los aeropuertos. Todo el tiempo va cambiando dónde está el foco polémico del que se agarran los medios para construir noticias, digamos. De ahí a que se pueda penalizar, la verdad es que lo veo difícil, salvo que sea algo
muy aberrante, digamos, la lectura o la noticia que se está dando, digamos. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que en Facebook se convoca a una marcha, no sé, para que vuelva el fútbol, cualquier cosa, pero que están convocando a que se junte mucha gente en un lugar. Lo mismo que vemos con las vacunas, con digamos, la gente que divulga cosas a través de las redes que atentan contra las vacunas. Digo, más allá de que ahora tal vez no haya una instancia de regulaciones para pensarlo entre todos, si eso no sería algo que debería ser regulado, porque le está haciendo un daño a la sociedad, ¿no? Me parece que en este punto es importante. Paso a otra pregunta. Perdón, sí. Hago un comentario muy breve. Fíjate que Instagram censuró un vivo del presidente Bolsonaro de Brasil, porque decía una cantidad de en fin, voy a calificarlo con una manera suave de cosas incorrectas sobre la epidemia, y Instagram le censuró al presidente de Brasil su participación. No sé si lo borró definitivamente como usuario o por lo menos no le permitió circular ese vivo. Bien. Otro tema que quería... Le están haciendo por ahí... hay algunas preguntas que son un poquito más técnicas. Todo lo que quede sin responder, igual lo vamos a responder por las redes de la SABE. Pero me interesaba traer un tema que también fue muy polémico y que se instaló mucho también a través de los medios, que es el tema del uso del tapabocas. Más allá de que ahora sea una recomendación y en base a las nuevas evidencias, esto fue algo que fue muy, de alguna manera, muy fogoneado, digamos, por los medios de comunicación. Y entonces, bueno, no sé, Pedro, si nos querés contar un poco cómo fue la progresión, cómo fue la historia del tapaboca hasta llegar a donde estamos hoy. Sí, yo creo que, la historia del tapaboca refleja un poco de qué manera las presiones sociales terminan induciendo decisiones que no tienen demasiado fundamento. Para ser francos, en todo momento la Organización Mundial de la Salud, y nosotros coincidíamos, decíamos que el uso, primero que el uso de barbijo quirúrgico, que fue lo primero que se empezó a usar en la calle, era un error grave por la escasez de recursos que hay en todo el mundo de lo que son los equipos de protección personal. Después apareció la idea del barbijo casero. Tomá un pedazo de una camiseta vieja y hacete un barbijo. Esa era la consigna, más o menos. Y la verdad es que el temor que teníamos era que el uso del barbijo podía terminar siendo como una especie de, entre comillas, vacuna para la gente. Me pongo el barbijo y entonces ya estoy libre, no tengo que guardar la distancia social, no me tengo que lavar las manos, no tengo que hacer una cantidad de cosas. Finalmente, yo creo que se salió de alguna manera por la tangente, diciendo, bueno, se usa el barbijo, pero el barbijo no es para proteger a las personas, sino para evitar que uno le transmita a un tercero. Es decir, con esto, para quitarle la connotación de que me pongo el barbijo y estoy protegido. Porque si me pongo el barbijo y me toco la cara, me toco los ojos, la nariz, la boca, evidentemente voy a estar en problemas. Así que hoy por hoy está todo el mundo diciendo hay que usar el barbijo social o tapabocas, no el barbijo quirúrgico, sin mucha evidencia, pero bueno, finalmente no es una cosa tan dañina y la sociedad lo terminó aceptando, y por lo menos por lo que vemos acá en la ciudad de Buenos Aires, la enorme mayoría de la gente, casi yo diría que habrá mínimas excepciones que yo no vi, todo el mundo anda con el tapabocas colocado. Mi única preocupación es que cuando hablamos con los medios insistamos en que el tapabocas no protege. Hoy me preguntaba una periodista de la TV Pública, por ejemplo, ¿por qué no recomendamos el uso de antiparras? Y yo le expliqué que en realidad recomendamos el uso del tapabocas para evitar contagiar a terceros, y de nuestros ojos no sale nada, puede entrar algo. Entonces las personas que trabajan en contacto con pacientes sí tienen que usar una protección facial para cubrir los ojos. Entonces esta es un poco la historia, ¿no? Bien. Maricel, ¿cuál crees que es el rol de los influencers en la comunicación en la pandemia? Te agrego un comentario de lo anterior. Y te hablo de esta. No, me parece también importante agregar que enfatizar mucho desde los medios de comunicación que en todo caso es una medida más la del tapabocas. O sea, que no reemplaza ninguna otra medida y que lo sustancial es lavarse las manos, toser en el pie o el codo, el distanciamiento físico y lo que conocemos. Y me parece que, bueno, el rol de los influencers es una estrategia más también
de comunicación, ¿no? Vimos a nivel global, no sé, eventos multitudinarios, no sé, recitales, eventos de todo tipo, todo virtual, obviamente, en formato virtual, pero de gente que nunca hubiésemos pensado por ahí, de estrellas súper populares, que no hubiésemos pensado que hubiesen salido en otro momento. Me parece que son herramientas de la comunicación que obviamente que tienen que, que tienen que estar entrenados, que no los vamos a poner a hablar de cuestiones técnicas, ¿sí? Que no los vamos a exponer, que no son comunicadores, que simplemente pueden llevar un mensaje muy concreto y muy claro, y digamos, por supuesto, con una suerte de entrenamiento previo como para no exponerlos a otra cosa. Y siempre me parece ahí importante, porque pueden surgir muchas consultas y muchas preguntas a esa persona, pero siempre referenciar ahí otra vez, colocar las fuentes donde pueden obtener la información, o sea, que sea un canal, digamos, para ampliar el acceso a la buena información, ¿no? No que sea la información en sí el influencer, ¿no? Sino que sea, son, me parece, un canal más y una estrategia más para hoy, para el mundo de las redes. Bien. Flor Valarino, tenías una pregunta. ¿Está? Soy periodista, decía, y te tengo que preguntar. Le quería preguntar a Pedro si están viendo un aumento de casos en algunos grupos, como, por ejemplo, personas de barrios populares. ¿Cómo se debe actuar en estos grupos a nivel ministerio para evitar la transmisión? Y también un poco que pensemos en cómo comunicar estos casos sin caer en la estigmatización. Sí, muy importante tu pregunta, Flor. Mira, en primer lugar yo te diría que si uno mira las estadísticas, el 94% de los casos están ahora, digamos, concentrados entre la capital y el conurbano bonaerense. Básicamente hay cinco grupos a los cuales tenemos que prestarle atención. Por un lado, el personal de salud, porque sabemos que efectivamente en todo el mundo ha sido particularmente en forma desproporcionada agredido por el coronavirus, por razones obvias. En segundo lugar, los geriátricos, porque son sitios de concentración de personas de la más alta edad que tienen, por lo tanto, el mayor riesgo de hacer formas graves de enfermedad. En tercer lugar, tenemos que hablar de la gente que está en situación de calle. Ya hemos tenido casos en el parador de retiro, y esa es muy fácil que ahí se expanda, porque es un lugar de absoluta promiscuidad, digamos, muy, muy elemental, donde, por supuesto, son lugares donde hay tuberculosis, donde hay otra cantidad de enfermedades con fuerte connotación social. En cuarto lugar, son las cárceles, porque también son sitios donde es muy difícil mantener el distanciamiento social. Y finalmente, los llamados barrios populares, la forma elegante de llamar a las villas miserias, digamos, en los cuales efectivamente se están haciendo. En todos estos lugares hay estrategias diferentes. Básicamente ahora, en la Villa 31, que, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, ayer me decía en una teleconferencia en la que estábamos con los intendentes del corredor norte del conurbano, que también participó el jefe de gobierno de la ciudad, decía Rodríguez Larreta que la concentración urbana que hay en la Villa 31 es de 4 a 6 veces mayor que la que hay en el resto de la ciudad de Buenos Aires, la densidad de población. Entonces, evidentemente es muy difícil en esos lugares mantener un distanciamiento social óptimo cuando viven 7, 8, 10 personas. A ustedes les habrán llamado la atención que la provincia de Buenos Aires reporta menos casos, porque la provincia de Buenos Aires no es que tenga menos pobreza, por supuesto que la tiene mucha, pero no tiene una pobreza en propiedad horizontal. Digamos, no tienen, en general, no son construcciones donde se arma un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso, y por los mismos pasillos discurren muchas personas, sino es más bien horizontal. Convive mucha gente en una misma casa, pero está separada de otra. Y eso hace que la expansión sea un poquito más liviana, en todo caso, que la que se ve en la Villa 31. ¿Qué se hace en esos lugares, tanto en capital como en provincia? Se hace lo que se denomina el plan detectar. Se golpea la puerta de las casas de la gente que ha estado cercana a los casos que se detectaron, y se pregunta activamente si alguien está con fiebre, tiene tos, ha perdido el olfato, tiene alguna circunstancia que le permita sospechar que sea un caso
de COVID-19, se le hace el hisopado e inmediatamente se indica el aislamiento de los contactos estrechos hasta saber el resultado. De esa manera, un poco para que nos entendamos, nosotros veníamos hasta que surgió el brote en las villas, tanto en la 31 como en la 1114, veníamos teniendo distintos pequeños focos de incendio en diferentes lugares. Ahora tenemos un gran foco de incendio ahí que puede expandirse a toda la pradera, porque lo que la gente tiene que entender es que una persona que vive en la Villa 31 trabaja fuera de la Villa 31. Es la persona que va a viajar al lado tuyo en el colectivo o en el subte, es la persona que va a ir a tu casa a cortar el pasto, es la persona que va a ir a tu casa a ayudar con las tareas domésticas, es la persona que va a ir a pintar tu casa, etc. Y lo mismo sucede con los trabajadores de geriátrico, con los trabajadores de las cárceles, etc. Entonces es muy importante entender que nada de lo que sucede en alguno de esos 5 lugares nos puede ser ajeno. Hay gente que tiene una mentalidad y dice, bueno, yo la verdad que ni estoy preso, ni soy viejo, ni soy pobre, ni tengo ninguna de esas, ni vivo en la calle, entonces no me tengo que preocupar. Y no entiende que no hay una forma, como muy bien decía antes Maricel, no hay una forma de salvarse cada uno. Es decir, acá realmente si nosotros no somos solidarios y no entendemos la necesidad de apagar esos focos por el bien de la gente, pero hasta por un criterio egoísta, por el propio bien nuestro, que no estamos incluidos en esas poblaciones, no lo vamos a poder resolver. Por eso me parece muy bien lo que vos decís de evitar la estigmatización, ¿no? Hoy recibí un mail de una paciente que me decía si no sería una buena idea cerrar directamente las villas de emergencia, poner una guardia policial para que la gente no pueda ni entrar ni salir. Dice, yo no tengo nada contra esa gente, pero para que no nos contagien. Eso es un mail que recibí el día de hoy. Bueno, ese tipo de mentalidad es la que tenemos que combatir, ¿no? Tenemos una pregunta también, Pedro, si se sabe por qué un cuadro de coronavirus puede tornarse severo o crítico y si hay algún indicador que anticipe la respuesta hiperinflamatoria. Bueno, esa es una pregunta, una de las tantas preguntas del millón de dólares que hay. Toda enfermedad infecciosa, lo primero que le enseñamos a los alumnos en la facultad es el resultado de la interacción entre la capacidad agresiva del germen y la capacidad del huésped para responder. Un huésped inmunocomprometido que no puede montar una respuesta adecuada, por ahí tiene una enfermedad banal, que sería banal en otra persona, en esa persona puede ser muy grave. ¿Por qué algunas personas hacen respuesta hiperinflamatoria y por qué otras no? No lo sabemos, no está claro. Pero lo que sí podemos decir es que hay algunos indicadores que parecen ser, digamos, de alguna manera pronósticos. Hoy justamente estábamos viendo un artículo que publicaron unos colegas chinos en el JAMA, en el cual hay una serie de factores, ¿no? Como por ejemplo el hecho de si el paciente está consciente o inconsciente, si tiene bilirrubina alta, si tiene, por ejemplo, si tiene desaturación, es decir, cuando le tomamos la oxigenación de la sangre, tiene una oxigenación baja. Algunos análisis de sangre más específicos, no importa demasiado. Hay formas de poder interpretar eso. De todas maneras, como yo les dije en la charla, en los primeros días no podemos pronosticar quién va a evolucionar a la fase hiperinflamatoria o no, porque al principio el cuadro es leve. Muchos de esos cuadros leves siguen como leves, la gran mayoría, pero algunos no. Bien. Le doy una preguntita más para quien quiera contestarla, porque por ahí no va a querer nadie, pero bueno, yo la tengo que hacer igual. Y después hacemos un cierre. Acá me están preguntando por qué en algunos diarios le dan notas sobre coronavirus a periodistas políticos en lugar de darle a periodistas científicos. No voy a mencionar ni el diario ni los periodistas para no meternos en ningún lío, pero bueno, digamos, un poco ya dijeron que como todas las notas son sobre esto, claramente supongo que los periodistas científicos no podrán tomar todas las notas, pero no sé si alguna quiere contestar. Bueno, difícil, tomo yo la aposta, pero bueno, la realidad es que toda la redacción está abocada a la cobertura de la pandemia, pero lo que sucede es que hay muchas decisiones que se toman a nivel político y me parece que se corta. Cubren política, por ejemplo, a ver. ¿Ahora sí? No, explicaba eso, que lamentablemente hay una cultura de que mucha de la información política le llega o tienen como fuente solamente a quienes cubren esos temas y no quienes cubren, digamos, ciencia, básicamente. Mucha,
Me parece que está cortando, ¿no? Ha pasado, te corta. A ver, sí. Saco el video. Ahí estamos. Sí. Pero me parece que lo importante también es que con la pandemia, en nuestro caso también aprendimos mucho a trabajar en equipo dentro de las redacciones. No sucede, por supuesto, como recién decía Pedro, hay buenos periodistas y hay malos periodistas. No sucede con todo el mundo, pero yo creo que las mejores coberturas son cuando se realizan en equipo y cuando también hay muchas visiones, digamos, que pueden estar presentes en una nota. Bien. Flor, ¿vos querías agregar algo más? Sí, en la misma línea que lo que decía Flor. También tiene que ver mucho con los que manejamos. Los periodistas que estamos de médicas y científicas y los periodistas de política tienen mucho más acceso a los políticos, a funcionarios que muchas veces les filtran información a ellos o los convocan a los periodistas de política. Entonces esas coberturas, por ejemplo, cuando hay anuncios sobre compra de testeos o de reactivos, las tiene muchas veces antes el periodista de política que el de salud o el de ciencia, que seguramente tiene mucha más llegada al comité de asesores presidenciales que te pueden decir cómo es la información sobre las decisiones, digamos, que se toman en cuanto a compras, o las tienen en el mismo momento que las conocemos todos, digamos. Entonces es eso, también es un tema de fuentes y de cómo se maneja la información oficial por diferentes canales. Bueno, yo la verdad que la charla está súper interesante, pero ya vamos más de una hora y media y tenemos que ir cerrando. Yo les quiero agradecer especialmente a Maricel y a Pedro, que sabemos que tienen agendas súper ocupadas, que se hayan hecho un espacio para la SABE. Nosotros, el tema de comunicación es un tema central en la SABE y lo veníamos trabajando mucho con vacunas y ahora con pandemia. Estoy segura que este va a ser el primero de otros encuentros que ya seguramente estamos nosotras pensando en hacer, porque me parece que da mucho para hablar y para que participe y hacerlo bien interdisciplinario, como él la sabe, que no es una sociedad médica, es una sociedad interdisciplinaria, donde todos trabajamos y nos complementamos. Les quiero agradecer, ahora les van a ver en una plaquita que van a tener todas las redes sociales nuestras, donde nos mantenemos al tanto de las novedades y la actualización de todo lo que va pasando con la pandemia y también, por supuesto, con la prevención de enfermedades a través de las vacunas. Así que los invitamos a asociarse, a todos los que quieran, a que visiten nuestra web, nuestras redes, y muchas, muchas gracias a todos por estar. No sé si alguien tiene algo más para decir, y si no, les agradecemos muchísimo la participación. Bueno. Muchas gracias, buenas noches, gracias.